¿Podría saltarme el loop? ¡Oh! ¡Wow, gente! ¡Quiero destruir Badniks! ¡Ah! ¡Quiero destruir Badniks! ¡Eso es todo lo que quiero en la vida! Porque te dan puntos. ¡Uy! ¿Ven? ¡Ah, pero también te da puntos los anillos, gente! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Barrel aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo el evento de Sonic Speed Simulator de, bueno, Tails Aviador, gente. Vamos a estar jugando, vamos a estar desbloqueando todas las cosas que tienen que ver con el evento, como estas cosas. Este chao amarillo, el chao diamante, que se ve genial, se ve muy bonito. Y el Tails Aviador. Y bueno, vamos a ver. Espera, ¿podemos ganarnos el tornado? No. No me la creo. No me la creo, Realmente vamos a poder. Vamos a poder usar el tornado cuando querramos. No me la creo, gente, de verdad. No me la creo. Ojalá que sea cierto, Entonces, vamos a ver este evento, gente. Y si les gusta este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos en el canal, porque ya saben que subimos mucho contenido todos los fines de semana de Sonic Speed Simulator, gente. Y también Sonic Forces, Sonic Dash y un montón de contenido de Sonic. Así que solamente los mejores fans están suscritos a esto, a este canal. ¡Miren nada más! Ok, tenemos que destruir Badniks, gente. No sé si tengo que... ¿qué se supone que haga? ¡Gente! ¿Qué se supone que haga? ¡Ah, les disparo! Ok, les disparo. Es un poco difícil de controlar, No, esperen. ¡Es mejor destruir Badniks! ¡Es mejor destruir Badniks! Es mejor que destruya los Badniks, gente. No me debo de enfocar tanto en ganar la carrera o lo que sea que es esto. ¡Bah! Me tengo que enfocar en destruir los Badniks, gente. ¡Bah! Porque te dan puntos. Creo. No sé cuántos puntos me esté dando. Boss Bombers. Necesito destruir los Boss Bombers, gente. ¡Wow! Esto está genial. Está bien genial. ¡Woo! Es un... O sea, es... Está muy buena esta mecánica, gente. Creo que le añade algo de frescura al juego. Es bien difícil darles cuando hay un montón de globos. ¡Ah! ¡No! ¿Podría saltarme el loop? ¡Oh! ¡Wow, gente! Ok, es un poco difícil darles a los Badniks, gente. Es un poco difícil darles. No quiero ir rápido, quiero ir... Quiero destruir Badniks. ¡Quiero destruir Badniks! ¡Ah! ¡Quiero destruir Badniks! Eso es todo lo que quiero en la vida. Porque te dan puntos. ¡Uy! ¿Ven? Ah, pero también te dan puntos los anillos, gente. También te dan puntos los anillos. Acabo de descubrirlo, no puede ser. Creo que es mejor destruir... Digo, conseguir... Darle a los anillos. Y los... ok, sí, es mejor darle los anillos, gente, que destruir Badniks. Pero aún así voy a tratar de destruir Badniks, gente, porque pues es el trabajo de los del equipo de Sonic, ¿no? Pero es que no me dan tantos puntos, ¡Ey! Es la canción de Tails. I'm gonna fly high. Esta canción me encanta. Arriba, 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 arriba. Ok, gente, estamos reuniendo. ¿Qué pasó? ¿Me frené? ¡Avanza! Gente, es que ¿cuántos puntos te da destruir Badniks? Bien poquitos. Sí. Es bien, bien poquitos, gente. Es mejor. ¡Ah! Ok, estaría bien que te destruyera. Que el avión se estrellara, gente, y perdieras. Eso estaría bien. ¡Ah! Es muy molesto el control, los controles. Bueno, estos son los típicos controles de avión, que si le das para arriba se va para abajo y si le das para abajo se va para arriba. Los controles están como invertidos. Miren, ya vamos a llegar a lo que sea que es esa cosa. Dedek Robot.
No sé, pero es un Eggman gigante. Y terminamos la carrerita. Creo que esto va a tomar un buen de tiempo, ¿eh? No es cierto, no hemos terminado la carrera. ¡Oh! ¡Oh! Estamos cayendo a toda velocidad. Ya no veo nada, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Oigan, el evento está buenísimo. ¡Wow! Qué bueno que le estén metiendo este tipo de eventos al juego, ¿eh? Añade una experiencia nueva. Y son muy creativos. ¡Woo! ¡Ey! Vamos a ver qué nos da. Ok. 2000. Y nos da puntos extra por los anillos. Muy bien, gente. Ok, bueno, ya los veré. Los estaré viendo, gente, cuando ya esté cerca de completar el evento. Ok, está bien loco esto. Está genial, me encanta. Bueno, gente, aquí nos encontramos con unos suscriptores. Antes de completar el evento, quiero hacer una carrera con ellos. Y también les mando un saludo a Kiarito YouTube y a este que no puedo pronunciar, Knuckles. Muchas gracias por acompañarme en este video y también muchas gracias a ustedes por mirarlo. Ahora sí, vamos a la carrera de Tails, gente, con todos los suscriptores que están aquí. Vamos, gente, síganme aquí a reiniciar la carrera. ¡Wup! Ahí está. ¡Ey! A ver quién puede llegar primero, gente. ¿Quieren tomar una foto al final? Ok, bueno, aquí, gente, no importa tanto los bandings, lo que más importa es que tomemos los rings y que tomemos, o sea, bueno, los rings dorados y los rings de colores. ¡Oh! Se nos pasaron algunos. Eso es. ¡Ah! Creo que los rojos valen más, gente. Creo que los rojos valen más puntos. Pero sí que nos va a tomar tiempo, ¿eh? ¡Oh! A ver quién llega primero, ¿eh? Carrera de suscriptores, gente. ¡Carrera de suscriptores! A ver quién... ¡Wow! Oigan, sí que podemos hacer unas buenas carreras en este evento de Red Tornado, ¿eh? Del Tornado Rojo. Alguien tiene lag. Alguien de ahí tiene lag, ¿eh? ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Casi me estrello! ¡Ah, me estrellé! ¡No! ¡Gente! Esta carrera está buenísima. Deberían de conservar este tipo de eventos. Deberían de ser permanente para que puedas correr con el Red Tornado cuando tú quieras. ¡Oh! O tal vez... ¡Ah! Perdí la velocidad, gente, y no me pude elevar. ¡No me puedo elevar! ¿Qué? ¡Gente! ¡No me puedo elevar! ¡Auxilio! ¡Gente! ¿Qué me pasa? ¡Ah! Es que... estoy presionando hacia abajo. No, pues así como, ¿eh? Pues así como, ¿eh? ¡Oh! Tal vez esa es la función que te dan al final, gente, si completas el evento completamente. O sea, cuando llegas a obtener el Tornado Rojo, tal vez te da la opción de que puedas hacer este evento para siempre. No lo sé. Espero que sí, porque así voy a poder hacer carreras con ustedes. ¡Ah! Con todos los suscriptores. Está bien difícil, gente, de controlar. No voy a ganar. No voy a ganar. Me están alcanzando todos los suscriptores. ¡Vamos! ¡Vamos! Los suscriptores contra el ejército de Badnix. ¡Vamos! ¡Woo! A ver quién gana, gente. A ver quién gana. Voy a ir por abajo yo, ¿eh? Porque quiero todos los puntos de ahí. ¡Jeje! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hacia abajo! ¡Ay! Es muy difícil controlar. Es hacia... Ok, si le doy hacia arriba, se va hacia arriba. Ok, los controles están raros, gente. Todavía no los entiendo completamente. Todavía no los entiendo, gente. ¡Uy! ¡Wow! ¡Ah! ¡No le di al anillo! ¡No le di al anillo otra vez! Es difícil, ¿eh? Parece que alguien ya llegó. ¡No! ¡Alguien se desconectó! ¡No! Creo que es el suscriptor que tenía lag. Creo que es el que se desconectó. Están bien buenos los trucos, gente, que hace el Red Tornado, ¿eh? ¡Uy! ¡Cuidado para arriba! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No puedo, gente! Me cuesta mucho trabajo controlar el Red Tornado. Miren, ellos lo hacen bien fácil. ¡Yo no, gente! Ok, nos va a tomar un siglo completar este... ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasa aquí? Ok, sí, miren, me está ganando los suscriptores, gente, ¿no? Ok, ahora yo voy ganando. ¡Ah! ¡Me rebasa!
¡Me rebasa, gente! ¡Me rebasa! ¡No! ¡Mírenlo! ¡Va a caer primero que yo! ¿Ese es un suscriptor? No lo sé, pero va a caer primero que yo. ¡Va a toda velocidad! ¿Cómo es que va tan rápido? Gente, ¿cómo? ¿Cómo es que va tan rápido? No sé, pero atrás de mí hay un suscriptor, ¿eh? Atrás de mí, arriba de mí. ¡Y llegamos! ¡Finish! ¡Ah, ja, ja! Creo que le ganamos. Creo que le ganamos, sí, le ganamos, gente, le ganamos. Muy bien, gente, he completado el evento por fin. Ya tengo todo, ya tengo la skin, ya tengo los chaos, ya tengo el Red Tornado. Incluso vamos a poder utilizarlo. Vamos a ver si es verdad que podemos volar libremente con el Red Tornado. Eso va a estar rotísimo, gente. Muy, muy roto. Va a romper con todas las mecánicas del juego. Pero bueno, aún así vamos a probarlo. Primero vamos a ponernos la skin de Tails Aviador. Aquí está, gente. ¡Qué bonito la skin de Tails Aviador, eh! ¡Qué bonito! Bueno, gente, ya saben, suscríbanse si esto les gusta, eh. Ahora vamos a ver la montura. Miren, tenemos una nueva opción. Montura, gente. O sea, ya tenemos este nuevo menú. No puedo creer que están añadiendo monturas. Eso significa que tal vez podemos tener un vehículo de Sonic and Sega All-Stars Racing o Team Sonic Racing o la moto de Shadow the Hedgehog. Eso va a estar bien épico, ¿eh? A ver. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Se estrelló! Ok, necesito ir al lanzamiento a la zona de lanzamiento, al taller de Tails, pero al taller de Tails real. ¿Dónde está? Gente, déjenme lo busco. Ok, creo que está aquí. Eso es. Ok, tengo que usarlo aquí, gente. Esa es la plataforma de lanzamiento de Tails. Lo voy a utilizar aquí. Tal vez aquí podamos volar sin chocar. A ver, equip. ¡Oh! ¡Wow, gente! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Podemos volar! ¡Podemos volar libremente por todo Green Hill! ¡Wow! Amigos, amigos, que me ca... ¡Ah! ¡Me estrellé! ¡Qué mecánica tan rota, amigos! ¡Qué mecánica tan rota! Vamos a ver, a volar. ¡Puedo volar! ¡Ah! ¡Wow! ¡Casi me caigo! Gente, qué mecánica tan rota. Está muy padre, honestamente. Muy buen trabajo. Pero creo que rompe con la mecánica de Sonic Speed Simulator de estar corriendo para poder recolectar estos... ¡Ah! Me sello con los muros invisibles. Creo que rompe la mecánica. Pero aún así me parece que fue una buena adición. Ok, vamos a volar aquí, que no nos estrellemos. Muy bien, o sea, podemos, ya no necesitamos ni siquiera usar... ¡Ojo! ¡Podemos disparar todavía! ¡Gente! ¡Podemos disparar todavía! ¡No me lo creo! Ya ni siquiera necesitamos utilizar los saltos ni nada para poder alcanzar estos anillos de... ¡Oh! ¡Habían Batniks aquí, gente! ¡Y no lo sabía! ¡Habían Batniks aquí! ¡Y no lo sabía! A ver, ¿cómo me deshago del avión? No sé, pero no sabía que habían Batniks alrededor de Green Hill, gente. Va a ser ya mucho más fácil alcanzar estos anillos con este vehículo. Así que creo que pues es una ventaja demasiado, demasiado rota, demasiado OP. Qué loco que hay estos, gente. No sabía que los podía, que estaban aquí. Vamos a utilizar otra vez. Quiero seguir volando un rato con este avión, ¿eh? Porque está muy roto, gente. Ya no necesitas tener un nivel alto para llegar a lugares imposibles. O sea, ya solamente utilizas el Red Tornado y listo. Por ejemplo, podríamos llegar a las islas que están allá. Pero bueno, como quieras, es difícil darles a estos rings. Te dan mucha experiencia, pero es difícil a voltear con el Red Tornado. Me pregunto si podremos llegar, si podremos... ¿Cuál será el tope del mapa, gente? ¿Cuál será el tope del mapa? Pero bueno, creo que eso lo voy a dejar para otro vídeo, gente, explorando el tope del mapa con el Red Tornado.
a ver hasta dónde podemos llegar. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal comentando mis videos, compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao!